tal amigos y amigas, adictos y adictas al metal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con el comentario del nuevo disco, el nuevo trabajo de Suicide Silence, la banda norteamericana de deathcore, nacida en el año 2002. Pues bueno, con esta banda tenemos pues la historia de que su vocalista principal, el señor Mitch Looker, pues falleció en el año 2012. Con él habían trabajado ya sus cuatro anteriores discos y después de él pues vinieron dos discos más. Es un antes y un después. Después del fallecimiento de él, creo que Suicide Silence, si bien es cierto, en sus inicios quizás no fue tanto de mi agrado, pero la verdad es que el performance de su vocalista fue lo que a mí la verdad me agradó bastante, que era un tremendo vocalista. Tuve el agrado de verlos en el año 2011 en este tremendo conciertazo que se dio aquí en Quito, Ecuador, conjuntamente con Cannibal Corpse, de Black Dahlia Murder y otras bandas nacionales. La verdad que fue un conciertazo, de los mejores conciertos que se han dado aquí. Cuando yo pues vi la presentación de Suicide Silence ahí, fue realmente tremendo, brutal, devastador. Se volvió loca cuando tocaron ellos, un mosh pit brutal, un pogo tremendo, y con una imponencia que tenía ahí su vocalista, ¿no? Realmente brutal. Lamentablemente él falleció en el año 2012. De ahí pensamos que la banda pues ya no iba a continuar, pero a la final siguieron y contrataron pues a su nuevo vocalista, el señor Hernán Hermida. Me parece que es venezolano. Justamente sacaron el álbum con su mismo nombre, el Suicide Silence, del 2017. Y pues la verdad es que fue un disco tan, pero tan desastroso, una verdadera blasfemia, un espanto, realmente de llorar ese disco. Un disco, yo no sé qué querrían hacer ahí, realmente fatal ese disco, al punto de que yo me acuerdo clarito que yo lo comencé a escuchar y digo, ¿qué es que pasó? O sea, escuchando el disco y ni siquiera terminé de escuchar. Realmente para la basura ese disco, un trabajo desastroso. Y yo dije, aquí se acabaron los Suicide Silence. De hecho, volvieron al país en el año 2017, se presentaron en el Quito Fest del 2017 conjuntamente con bandas de la talla de Barón Rojo y Sepultura. El concierto de ellos en el Quito Fest fue bastante bueno, aceptable, por lo menos se pegaron las canciones buenas y no las del disco este que sacaron en ese año del 2017, realmente fatal. Para este año, el 2020, pues regresan y yo sinceramente no iba a escuchar el disco, porque ya si el anterior estuvo fatal, este yo dije, preferible no perder el tiempo. Pero bueno, por la portada dije, bueno, vamos a darle una escuchada. Así es que lo escuché y la verdad es que sí, sí, por lo menos han salvado los muebles, han regresado un poquito a lo que era antes. Este disco es bueno. Con este trabajo de este año, realmente que se vuelven a recuperar. Es un disco realmente bastante movido. Regresamos a esos buenos riffs realmente brutales, devastadores. Las vocales bien, 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 el nuevo vocalista ahí, dando pues gala de sus mejores vocalizaciones, a diferencia del disco anterior que solo era voces limpias. Aquí sí vemos solo voces turales, screams realmente brutales, bien la banda, la batería igual bien, el bajo igual siguiendo todo lo concerniente a la música en sí. Todo se escucha bien, bien producido, son 11 canciones, no es tan largo el disco. La primera y la segunda canción fueron las que más me gustaron, la primera canción Meltdown y Two Steps. Esas canciones me gustaron bastantísimo. Es un disco, como vuelvo y repito, que por lo menos nos deja una buena impresión de la banda con respecto a al trabajo anterior, y eso es algo digno de aplaudir, porque todos cometemos errores. La banda se equivocó con el trabajo anterior y con este trabajo pues vuelven a la palestra, ¿no? Vuelven, si bien no es el discazo del año ni nada por el estilo, ni tampoco está lejos de serlo, pero por lo menos ya vemos una mejoría. Yo de calificación le pondría un 7.5, pero es bueno, se disfruta. De hecho, como vuelvo y repito, cuando algo te gusta, lo vuelves a escuchar, y este disco yo lo he vuelto a escuchar siquiera por lo menos unas 10, 11 veces, y es porque me gusta, sí, por lo menos
Como vuelvo y repito, aquí la propuesta es buena. Regresa con fuerza la banda. Y pues bueno, si bien Suicide Silence no es de las mejores bandas del planeta ni nada por el estilo, pero sí es una banda que tiene pues su gente, tiene su hinchada, tiene su movimiento, tiene pues sus fans por el mundo. Pues bueno, este trabajo es de lo mejorcito que han sacado, o por lo menos pudieron sacar en este año. Este es mi comentario. Gracias por ver el video. Por favor, suscríbete, comenta, dale like al video y nos vemos en la próxima.